¡Ey! ¿Qué tal, Spartans? Ya todos hemos visto la cinemática intro de Halo Infinite, en donde vemos un gran combate entre el Jefe Maestro y Aatrox, en donde vemos que da un resultado de una victoria aplastante por parte del Jiranai Aatrox. Pero se han preguntado, ¿realmente esta cinemática nos aclara la duda de quién ganaría entre el Jefe Maestro y Aatrox? En este video vamos a hacer un pequeño análisis de este combate y veremos si realmente Aatrox merecía ganar esta batalla. Sin más, comencemos. Ok, para comenzar recordemos esta escena. Intenten prestar atención a todos los detalles. Ok, pues recién comenzando la cinemática, vemos de fondo a la instalación 07 aún intacta y a la Infinity recién llegando es atacada por los desterrados. Ahí vemos varias naves de los desterrados atacando a la UNSC, varios Pelican intentando escapar, varios Marines que inclusive también están intentando escapar. Y aquí vemos ya al Jefe Maestro, el cual recordemos que en esta parte se encuentra el jefe en el hangar, ya que estaba escoltando personalmente al Capitán Lasky para que pudiera escapar y dirigirse al anillo. Y ya en esta parte pues creo que Lasky ya había escapado de la Infinity, así que pues se encontraba aquí en el hangar el Jefe Maestro combatiendo a los desterrados. Aquí está interesante cómo el Jefe Maestro como que le da chance a ese Jackal de que le dispare, así como que ese dispárame, no pasa nada. Ya después de que no le hace nada, pues ya lo mata. Ahí mata también a otro Brute. Y aquí es interesante, ¿por qué el Jefe Maestro cambiaría el rifle de asalto por una pistola? A lo mejor se le habrá acabado la munición o estaba a punto de acabarse, no lo sé. Por ahí tira el rifle y recoge la pistola con el gancho, el cual ya saben que esto también lo podemos hacer en el juego, pero verlo también en la cinemática es interesante. Ahí mata a un Jackal. Ahí mata a dos Grunts con un solo tiro. Y ojo, aquí ya llega Aatrox. Creo que esta parte, recién comenzando la batalla, creo que es lo más importante que podremos resaltar, Spartans, para resolver esta duda. Ya saben que en este video vamos a resolver la duda de si realmente Aatrox le ganó al Jefe Maestro. Fíjense, vamos a retroceder un poco. Aquí está el Jefe Maestro combatiendo a algunos desterrados. Súper tranquilo. Super easy. Y de pronto llega Aatrox por la parte de atrás. Veámoslo otra vez. Es que cada detalle es importante, Spartans. Aquí llega Aatrox. Apenas el Jefe Maestro se alcanza a dar cuenta que Aatrox le da un golpe por atrás. Pero fíjense, Aatrox iba con todo, Y aprovechaba que el Jefe Maestro estaba de espaldas para atacarlo. Creo que eso es un poco cobarde para Aatrox, siendo sincero, ya que no le da ese chance al jefe de prepararse para un combate muy cercano o cuerpo a cuerpo. Aquí el Jefe Maestro apenas logra detener su golpe con su martillo. Vamos a retroceder un poco más. Vean, apenas logra detenerlo, pero yo creo que gracias a sus escudos de energía. Pero yo creo que con ese golpe ya se le habrán acabado todos sus escudos de energía,
Pero bueno, aquí detiene el primer golpe bastante cobarde por parte de Aatrox, yo diría. Y aquí el jefe maestro como que levantando su brazo derecho e intenta darle un disparo en la cabeza a Aatrox, pero no lo logra. Escuchen bien, como que sí intenta dar ese disparo, pero no acierta. ¿Vieron? Como que sí intentó darle con la pistola, pero creo que le dio en su pecho, en su armadura. O no sé bien en dónde le dio, pero no le da exactamente en la cabeza. Que si le hubiera dado en la cabeza, no sé si lo hubiera derrotado, pero al menos le hubiera hecho algo de daño. Pero aquí Aatrox pues rápidamente deshabilita, digamos, su brazo, la cual está portando su arma. Y boom, le acaba de dar otro martillazo. Yo creo que con este segundo martillazo ya de plano sus escudos de energía comenzaron a fallar totalmente. No sé si recuerden que en Halo Wars 2 también el equipo rojo tuvo un enfrentamiento con Aatrox. Pero el equipo rojo, tengo entendido que obviamente sus armaduras son muy pero muy antiguas, no son tan avanzadas como la que ahorita está portando el jefe maestro. Creo que el jefe maestro ahorita está portando la Mark 7 generación 2 o algo así me parece. La cual está muy pero muy avanzada con respecto a las armaduras que traía el equipo rojo. Creo que el equipo rojo, por lo que vemos en la cinemática, no portaban escudos de energía, por lo que un martillazo de esta arma de Aatrox resultó que le partiera bastante feo la armadura a un miembro del equipo rojo, pero creo que gracias a los escudos de energía que ahorita está aportando el jefe maestro, logra apenas pues sobrevivir, ¿eh? Pero si no hubiera traído esos escudos de energía y esa tecnología avanzada que ya está aportando esta armadura, yo creo que hubiera terminado el mismo resultado que el miembro del equipo rojo. Ok, ya gracias a este golpe el jefe maestro pierde todas las armas que portaba. Atrás ya había tirado el rifle de asalto y gracias a este golpe pues pierde la pistola. Así que el jefe maestro a este punto ya está totalmente desarmado. Y Aatrox pues evidentemente todavía está portando su martillo. Y creo que este golpe de plano le dolió bastante al jefe maestro, ya que tardó un rato en reaccionar y como que puso su mano en exactamente en donde le dio el golpe. Así que yo creo que le habrá dolido, al pobre jefe maestro. Chéquense así de oh. Seguro le habrá dolido, porque hasta varios segundos tardó en reaccionar. Ok, esa parte también es interesante, como que el jefe maestro, no sé si eso fue planeado de fingir que le dolió y no sé, porque de pronto como que se levantó, aprovechó la ocasión de que estaba desprevenido Aatrox, o estaba como confiado de que ya lo había derrotado, pero rápidamente se levanta el jefe maestro y le da unos buenos golpes en su estómago, en los costados, y termina dándole un gancho en la barbilla, pero creo que fue demasiado poco. Y creo que Aatrox todavía como que lo dejó así como que, a ver Spartan, demuéstrame qué es lo que tienes. Yo siento que se dejó golpear este Aatrox, ¿Ustedes qué opinan? Díganme sus opiniones en la caja de comentarios. Como que inclusive levanta los brazos, así como que golpéame Spartan, a ver. Así como que, nah, tú no sabes golpear, mijo. Este es un verdadero golpe. Y ahí lo levanta con un solo brazo. Recuerden, Spartans, como les he mencionado, el jefe maestro con su armadura pesa 400 y algo kilogramos, o sea, casi media tonelada. Imagínense la fuerza de Aatrox para levantar media tonelada, casi como si fuera nada. Uy, ahí casi lo termina por completo Aatrox ya con otro golpe de su mazo, Yo creo que el jefe maestro ha estado aguantando bastante, pero bastante los golpes de su mazo. Les estaré poniendo algunas partes del combate de Aatrox contra el equipo rojo, pero su martillo, al menos en ese combate, como que se siente más letal que acá. Pero ya les digo que aquí
A lo mejor se debe a la armadura del jefe maestro, que es mucho más avanzada que el equipo rojo. Aquí el jefe maestro pues intenta ir por ese chip para contener, bueno, el chip del arma, el cual era pues indispensable, obviamente, tener que ir por él. Y aquí este Aatrox, ¿cómo lo trata como muñeco de trapo, eh? Me encantaría saber qué está pensando el jefe maestro en ese momento. Aquí lo levanta del pie. Reitero, media tonelada con un solo brazo, este Aatrox. Y aquí lo vuelve a levantar. Y aquí pues lo tira al vacío del espacio. Ok. Pues ya vimos la mayoría del combate. Entonces, resumiendo, Spartans, yo creo que Aatrox no fue muy justo con el jefe maestro. Yo lo diría así, ya que en el primer contacto que tuvo con el jefe, como que fue un poco de cobardes, como que aprovechó la ocasión. No sé si Aatrox ya sabía a quién se iba a enfrentar, al jefe maestro. Al jefe maestro, no sé si él ya tuviera bastante conocimiento de este Spartan de John 117. Yo creo que sí, porque pues, yo creo que es el Spartan más famoso y yo creo que todo el Covenant alguna vez conoció o supo del nombre del jefe maestro de Master Chief. Así que yo creo que este Aatrox sí sabía a quién se iba a enfrentar en ese momento, por lo que yo creo que no se la jugó demasiado y quiso aprovechar esta oportunidad que tuvo de encontrar al jefe de espaldas para rápidamente inhabilitarlo. Y es que recordemos que Aatrox no solo es un Brute realmente fuerte y grande, yo creo que fácil ha de pasar los 3 metros. Aatrox también es un estratega y bastante bueno. Por lo que obviamente va a utilizar todo su ingenio en un combate contra un Spartan de este calibre. Y obviamente aprovechó la ocasión, Spartans. Lo aprovechó bastante y le resultó bastante bien, ¿eh? Y de hecho también en el combate que tuvo contra el equipo rojo, como que aprovechó la ocasión, ya que el equipo rojo tenía esa desventaja de campo. Y Aatrox aprovechó pues que estaba en su zona de confort, digámoslo así, y le ganó bastante fácil también al equipo rojo, pero yo creo que también fue más que nada por eso, por esa ventaja de campo que tuvo. Aquí Aatrox no tuvo una ventaja de campo como tal, pero sí tuvo esa ventaja de tener desprevenido al jefe maestro. Así que en ambas ocasiones, en ambos combates, Aatrox tuvo una ventaja como tal. Así que bueno, Spartans, pues concluyendo, yo diría que el jefe maestro tuvo una desventaja muy muy grande. Y yo creo que en la segunda ronda que se viene, no sé si en el siguiente DLC o en un juego muy separado a Infinite, yo creo que el jefe maestro de nuevo se va a enfrentar a Aatrox. Y ya saben que hace algunos días se descubrió un nuevo final. Una nueva cinemática de Halo Infinite en el cual vemos al piloto que le llega un nuevo mensaje en su nave, en su Pelican, el cual decía un SC tag detectado y se queda como que muy sorprendido. Muchos están diciendo, igual yo igualmente lo digo, que a lo mejor se trata de la UNSC Spirit of Fire que recién va llegando a Zeta Halo. Y obviamente ahí pues llegaría el equipo rojo también, el cual ya tendría experiencia combatiendo a Aatrox. Así que sería muy interesante ver un combate entre el equipo rojo y no sé, a lo mejor Master Chief o el equipo azul entero combatiendo a Aatrox. No sé, ¿ustedes creen que ya teniendo esos dos equipos tan pero tan buenos de Spartans pudieran acabar con Aatrox? Yo creo que sí. Es más, yo creo que con el equipo azul nada más ya podrían vencer a Aatrox. Sin duda. Pero aún así yo creo que
Si es que Aatrox fuera más honorable en el campo de batalla, así como lo fue Skarum. Ya, recuerden que en la campaña Skarum le da todo el tiempo del mundo a Master Chief de prepararse y de tomar todas las armas que quisiera en el arsenal que tenía ahí en su base desterrada. Si Aatrox le diera tal oportunidad al jefe maestro de prepararse y de armarse hasta los dientes para tener un nuevo enfrentamiento con él, yo creo que solo con Master Chief sería suficiente para derrotar a Aatrox. Pero si le diera, repito, esta oportunidad de prepararse bastante bien y no tomarlo desprevenido a las espaldas. Pero bueno, ustedes díganme también todas sus teorías, sus opiniones en la caja de comentarios. Así que bueno, otra vez para finalizar, pues yo diría que el jefe maestro sí podría hacerle un gran enfrentamiento a Aatrox, pero en las condiciones más óptimas y sin tomarlo desprevenido. Así que bueno, Spartans, pues esa es mi conclusión. Yo digo que Master Chief sí sería un gran oponente para Aatrox, pero en esta primera cinemática, en este primer combate que tuvieron uno contra uno, fue bastante, pero bastante injusto. Así que sin más, like, suscríbanse, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Soy